Muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo especial para el canal, ¿ok? Y esta vez no es que sea de coña, no es que literalmente es un vídeo que, bueno, es especial, ¿ok? De igual forma, bueno, pues porque han salido nuevos spoilers para Dominaria, ¿no? Y que son buenos, pero buenos, bastante buenos, la verdad. Por lo menos lo que he visto no está nada mal y por fin vamos viendo un poquito, ¿no? Un poquito de chicha de Dominaria. Tal como yo predije, que no es tontería, ¿ok? Pero más o menos sí es cierto que dije que iba a salir Shedlands o iba a salir alguna tierra que entra enderezada en Dominaria, ¿ok? Sobre todo por el tema del color y en este caso, bueno, pues han entrado algunas tierras, ¿ok? Ahora las comentaremos, no pasa nada. Y aparte yo también han salido reprints que son bastante buenos y cartas que no están nada mal para estándar, ¿ok? Tenemos por primera carta la Esfinge de los Cielos Limpios, por así decirlo, bueno, o Sphinx of Clear Skies. El caso... no la he leído, lo dicho, me estoy sorprendiendo igual que vosotros. He visto a lo mejor un par de cartas, ¿no? Pero poco más. Así que, bueno, generalmente serán nuevos y voy a reaccionar, bueno, pues de una forma, bueno, por primera vez, ¿no? A la mayoría de cartas, la mayoría. Por 5-5-5 con vuela, guardos, es decir, para hacer el objetivo, el oponente para hacer el objetivo de habilidad o hechizo tiene que pagar 2 más, ¿ok? Y dice que cuando... Voy a quitar esto aquí un momentito, perfecto. Dice, cuando haga daño de combate a un jugador esta esfinge, revela X del top, ok, de tu biblioteca, donde X es el número de tierras básicas entre los tipos de tierras que controlas. Si un oponente, bueno, y un oponente separa estas cartas en 2 pilas. Vale, pone una en tu mano, supongo, y está, y la otra en el cementerio. No está mal, la verdad. Lo malo es que, por ejemplo, obviamente cuesta, ¿no? Sobre todo en estándar, imagina, por ejemplo, estándar. Un mazo que a lo mejor sea 5 colores y tal, bueno, pues sabéis que no hay los recursos que hay en Modern, que hay en Pioneer y tal, y va a costar un poco. Pero bueno, sí que es cierto que a lo mejor si juegas White, si juegas Esper, bueno, Esper, eso lo puedes meter la esfinge. Y bueno, más o menos eso. O sea, si hacías daño, pues son 3 cartas que revelas. Seguramente, pues, a ver, dice, un oponente te la separa, ¿no? Y tú eliges una de ellas. Sí que es cierto que tú eliges la que quieras decir, que es algo más producente. No es, por ejemplo, que tú hagas las pillas y el oponente elija una de ellas, no, sino que el oponente hace la pilla y tú eliges una. Así que no está nada mal, la verdad. De hecho, me parece bastante buena. Quizás sí que es cierto que siendo por 5, un 5-5. A lo mejor, yo que sé, tiene flying, tiene guard, que no está mal, pero a lo mejor le faltaría un poquito más de chicha, aún así. Sí que es cierto que en cuanto haga daño de combate va a tener ventaja de cartas, tiene guard 2, que es complicado hacer el target, ¿no? Para así decirlo. Y bueno, pues a lo mejor sí que es cierto que puede ver juego en Esper, algún mazo que tenga, que sea así del estilo. O en alguna 4 colores, pero me parece muy raro, es que estándar 4 colores, no lo sé. Pero bueno, vamos a ver, bueno, pues en qué mazo entraría. Segundo spoiler, que de hecho a mí me ha dejado con la boca abierta, ¿ok? Es la leyenda del duelo. Básicamente, ¿qué decir? Esta carta es un reprint de Innistrad, no lo esperaba para nada. Es decir, lleva años, pero literalmente años en que no reitan, excepto un Master, ¿no? Que obviamente un Modern Masters o algo. Y pues tenemos aquí otra vez en estándar, bueno... Sí, básicamente en estándar de nuevo. ¿Qué decir esta carta? Bueno, pues básicamente... Un Planeswalker que vale mucho la pena, ¿ok? No es como tú, Haya, lo siento mucho. Aparte, Haya ya lo comentamos y no me pareció para nada buena. Pero en este caso, los Planeswalker que han metido están bastante bien. Obviamente, el Linaz de Vir es un reprint de la hostia, ¿ok? Cada guard es cada carta, el jugador objetivo sacrifica un bicho. Y encima, luego en menos 6, pues básicamente vas a elegir 2 pilas, vas a separar en 2 pilas los permanentes del oponente. Y bueno, pues él elegirá uno de ellos y se quedará con. Bueno, con ese, ¿no? El resto lo sacrifica, fuera. Básicamente, solo por el más 1 y el menos 2, obviamente vale mucho la pena. Por 3 manás, el clásico Liliana, sacrificas, menos 2, o empiezas a obtener ventaja de cartas, ¿no? Incluso, bueno, limarle la mano, aunque sea de los dos, sí que es cierto. Pero, por ejemplo, si tienes algún tipo de carta, ¿no? Con sinergia, con cementerio y tal, o puede ser en ese caso en Modern, quizás el Tarmogoyf. También que para descartar un Season. En general, sí que es cierto que se juegan mazos del estilo, ¿ok? O descartas Crocs. Eso pasa, por ejemplo, eso en Modern. Por eso se juega, ¿ok? Porque tanto para hacer tanto daño como lo hace el oponente. Por ejemplo, jugando la mano descubierta, ¿no? Por así decirlo. Me refiero, por ejemplo, sin tener mano. Juegas tu mano y tal, y luego haces, a lo mejor, turno 3, turno 4, Liliana. Y empiezas a dar más 1 porque tú no tienes mano. Tú lo que vas robando lo vas jugando. Y el oponente le limas la mano entera, ¿ok? Es una carta que vale mucho la pena y que sobre todo eso, por el menos 2 y el más 1, tiene una calidad increíble. No dudo, pero no dudo nada, de que sea uno de los Planeswalker. Quizás el mejor. Ahora mismo de estándar y que en Pioneer también entré y que le alié parda, la verdad. Tenemos de segunda carta, ¿no? Porque la Haya ya la comenté en su momento. Tenemos a Jenny Sleeper Angel, que sí que es cierto que tiene algún rasgo pirexiano, no tengo ni puta idea, pero bueno.
Sí que es cierto que ha salido alguna especie de tráiler y es donde se ve que es pirexiano o que tiene algo de pirexiano, no me preguntéis. Pero el caso es que esta vez podemos hacer eso, podemos pagarle con mana pirexiano, por lo que puede entrar incluso por 3 manas. Me gusta el coste me encanta, tener 4 contadores, entra con un montón de contadores que no está nada mal, por 3, oye. Y luego tenemos que el más 1 revelas el top, si es criatura o planeswalker a tu mano. Y si no, le ponemos un contador adicional, ¿ok? Es decir, si le damos un más 1 normal, pues luego le ponemos otro contador de... ¿Cómo se llama esto? De lealtad, ok. En menos 3 distribuimos 3 contadores más 1 entre pues, las criaturas que controlamos. Y luego estas ganan vigilancia. Sí que es cierto que en menos 3 me parece un poquito flojo, la verdad. Comparado obviamente con Liliana, bueno, pues... Sí que es cierto que parece flojillo. Pero el más 1 no está nada mal. Te va a dar ventaja de cartas y te puedes quedar Planeswalker, ¿no? Planeswalker o criatura, que no está nada mal. Aparte luego le vas subiendo y tal. No es tan complicado como parece, por ejemplo, hacer la ulti. Que de hecho puedes hacer que entre a Yanni, le das el más 1 y son 5 contadores. Más, si revelas algo que no sea ni criatura ni Planeswalker, le pones un contador extra, ¿no? Que algo es algo. Tenemos el menos 6, tienes un emblema, ¿ok? Cuando castes una criatura Planeswalker, un hechizo de criatura Planeswalker, el oponente objetivo tiene dos... Vale, dos poison counter puede ser, vale, tiene dos contadores de veneno. Lo que hace es ponerle un contador encima al otro, básicamente, ¿ok? O sea, de 5 turnos. ¿Sabéis que...? Creo que está demasiado cerca de la cámara, ahí está, creo que está mejor, la verdad. Vale, los contadores de veneno son básicamente acumulativos, es decir, no te hacen reducir la vida, no te hacen nada de destino, no tiene nada que ver con tu vida. Pero si llegas a 10 contadores de veneno, estás KO, ok, con eso lo digo todo, mueres, ok, así de simple. Y dice que tienen con cuando castes un hechizo de criatura planeswalker, es decir, es muy fácil ganar matarlo de esta forma. Pero lo que ocurre con los contadores de veneno, en este caso es que es eso, cuando llegan a 10, mueres, ¿ok? Y bueno, pues en este caso, jugando planeswalker o jugando criatura, le ponemos 2, es decir, vamos de 2 en 2. Y la ulti no está nada mal, creedme que es un contador de reloj muy, muy vasto. Muy, muy vasto, de verdad. Imagina, por ejemplo, eso. Entra Yanni, ¿no? Le pagamos en turno 3. Más 1, no revelamos nada, le ponemos un contador, bueno, pues, de lealtad, ¿ok? Tiene 6 contadores y en el turno hacemos la ulti. Cada vez que castemos criatura o planeswalker le ponemos un par de contadores de veneno encima. Me parece una carta brutal y que básicamente eso. Sobre todo el tema de no poder quitarte un emblema de encima es súper importante. Tenemos aparte de ello, voy bastante lento, no estoy dando cuenta, pero bueno. Menos mal que hay cartas aquí ya comenté, pero voy bastante lentito. Arcángel jugar, bueno, Arcángel de la Ira, como queremos decirle. Básicamente por 3, bueno, por 4 en 3-4, que podemos kickearlo con negro o con rojo, como vimos en este caso, con la ira esta que hacía 5 palos toda la mesa. Y cuando lo hacemos, dice, si entra de battlefield, si fue kickeado, hace 2 daños a cualquier objetivo. Y cuando el campo de batalla, si fue kickeado 2 veces, en este caso con el doble, ¿no? Bueno, podemos kickearlo o con 2 rojos, o con 2 negros, o los negros que queramos, los rojos que queramos. Y hace 2 daños a cualquier objetivo, no está nada mal, la verdad. Me parece una carta que tiene bastante valor por el tema de que, por ejemplo, puedes jugarla por 6, ¿no? Y cargarte un par de bichos, que viene bastante bien. O de por sí por 4, un 3-4 que entra perfectamente en World of Angels, la verdad, me encanta. Me parece una carta que puede ser brutal en estándar. Siguiente carta por 5, un 4-3, que, vale, está la ley yo. Eso sí es cierto que está bastante bien. Básicamente nos permite pagar ese coste pirexiano, que en este caso se llama completar, supongo, no tengo ni idea, si es algo así. Y podemos pagar, ¿no? Pues esas 2 vidas en los costes, por ejemplo, como el Octar y tal, ¿ok? Lo cual no está nada mal porque eso, cartas que valgan azul o que valgan, yo qué sé, triple azul y tal, podemos pagarla con vidas. Así que es cierto que, bueno, la vida es un recurso, pero tampoco hay que pasarse, ¿ok? Gastándolo, obviamente. No va a gastar a lo mejor. Tiene que ser algo muy importante. No va a gastar un triple azul, ¿no? Pagando 6 vidas, por ejemplo. Bueno, si lo necesitas, sí, obviamente, ¿ok? Pero ya me entiendo lo que quiero decir. Tampoco abusar de ello, pero oye. Bastante bien. Y cuando gastes un permanente azul, robas carta. Me gusta, simplemente me gusta. Tenemos, aparte de ello, Sealdred de Apocalipsis, básicamente. Por 4, un 4-5, estadística está bien, la verdad no está mal. O sea, tampoco es para tanto, ¿no? Pero está bien. Toque mortal, cuando tú robas carta, ganas 2 vidas. Y cuando normalmente roba carta, pierde 2 vidas. Esa carta la vi, fue aparte, es decir, yo ya la he visto, ¿ok? Pero no sé qué hacer con ella. Es que la voy a poner en la peor carta de estándar, no, tampoco, ¿no? Pero podría decir precisamente que es una de esas cartas que tienen un alto recorrido, ¿no? Que tienen un gran hype y que se quedan en nada, ¿ok? Que sabéis que hay muchas de ellas que pasan. O básicamente es una carta que puede entrar en un mazo y ser tier 1, ¿ok? No tengo ni la más mínima idea. Porque no me imagino ahora mismo en qué tipo de mazo entraría. Sí que es cierto que eso, por 4-4-5, lo juegas y no tiene ningún efecto, ¿ok? Cuando entra, por lo cual puede ser, yo qué sé, no tiene ni prisa, no puedes... No tiene un efecto a lo mejor que entre y sea directo, ¿ok?
Pero sí que es cierto que, bueno, en general la pasiva, las habilidades normales que tiene están bastante bien. No tengo ni la mínima idea, ¿ok? De si se va a jugar o no se va a jugar. Y no tengo tampoco ni puta idea ni en qué mazo se va a jugar. Menos con la rotación. Ahora que viene la rotación, no tengo ni idea de qué mazo se va a quedar, la verdad. No tengo ni la mínima idea. Porque yo decía, oye, en Dominaria no hay nada útil y tal, pero sí que es cierto que estamos viendo cositas que no están mal. Vale, ¿cuántas cartas fallamos ya? Tenemos una, dos... 3, 4, 5, vale, sexta carta. La sexta carta, el hechizo del mundo, básicamente, ¿no? Que se llama así, tiene red, vale, básicamente le han dado una habilidad, un nombre de habilidad, ¿no? A escoger las típicas sagas, ¿no? O sea, el 1, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Tenemos que la primera y la segunda hacen que, mires, las 7 primeras cartas de tu biblioteca y puedes revelar a non-sagan permanent, ¿ok? De entre estas cartas, claro. Y lo pones en tu mano, puede ser, si lo pones en tu mano y el resto... El resto en el voto, ¿ok? La primera y segunda, sobre todo, para coger ventaja. No está mal, mira, 7, es decir, te puedes quedar algo, ¿ok? Algo que tenga, que tú digas, bueno, pues vale la pena. Aún así, bastante flojillas la primera y la segunda. Y la tercera hace que pongas dos contadores. No, pon dos sagas. Ah, vale. Ok, lo he pillado. Pones dos permanentes que no sean saga de tu mano al campo de batalla. Brutal, ¿eh? La última bastante, bastante buena. Es decir, puedes incluso poner, no sé, que pillamos algo gigantesco con el más... Bueno, con la primera. Que con la segunda habilidad también pillamos algo gigantesco, ¿ok? Que valga un montón de maná. Pues con la tercera ponemos los dos en el campo de batalla, ¿ok? O bueno, lo que queramos, básicamente. Y dicen permanentes que no sean saga. No está nada mal porque puede incluso inducir algún combo que hay en estándar. No está nada mal, sinceramente me gusta, ¿ok? Obviamente, bueno, pues no tengo tampoco la mínima idea de si va a jugar o no. Pero me gusta, sinceramente me gusta y puede ver juego y ojo como lo vea, ¿eh? No está nada mal. Guardián de Nueva Venaria por 2, 1, 2, 2. Me parece que íbamos a ver White Winnie, la verdad. Que tiene Enlist. Vale, si este criatura ataca, tú puedes tapear a non-attacking creature bajo tu control, ¿vale? Y dice sin... No lo veo, de verdad. Tendré lejos o algo, pero es que no la veo, la verdad. Vale, tenemos que... Tú puedes tapear... Vale, puedes crear una criatura en atacante que controles sin convocar, vale. Que da igual que entre ese turno, como que no quiere entrar, básicamente, ok. Y dice, cuando lo hagas, agrega su poder... Bueno, agrega la fuerza de esta, ¿no? A la de esta criatura, obviamente. Dice, cuando lo haces, agrega el poder de esta, vale. Básicamente, si queremos... Si ha bajado algún troncho, ¿no? Incluso yo que sé, imagina que jugamos un adversario blanco, ¿no? Podemos hacer, atacar con la guardia de Venalia, tapear ese guardia blanco, ese adversario blanco y darle más 3, más 0, básicamente, ¿no? Está mal. También dice que cuando enlist, que en este caso cuando enlist con una habilidad, adivinemos 2, que no está nada mal. Créeme que para mazos agresivos adivinar 2, quitarse esa tierra de medio que odias está bastante bien. Y por último, descartamos una carta y obtiene indestructible hasta el final del turno y lo tapeas. Brutal, me gusta mucho. Me encanta, y voy a contar el porqué. Porque me parece una cartaza preciosa, de verdad. Ya en su momento en M21 había una White Winnie que jugaba con por 2, un 3, 1 que descartaba la carta. Descartabas carta básicamente, ¿no? Lo tapeabas y se hacía indestructible. Solo por eso el bicho era una pasada. Pero es que aquí tenemos la versión mejorada, ¿no? Lo siguiente, me parece una carta que en mazo del estilo, a ver, juego sí o sí. O sea, de verdad, tanto el 100% como estoy seguro con Liliana, ¿ok? Va a haber juego. Sin lugar a dudas, me parece una carta muy buena, y Guardia de Venalia, ya solo de por sí, por lo mismo, comparándolo con la de M21, me parece una carta que la superan tantas cosas que va a haber juego sin duda. O sea, es que no tengo duda. Va a haber juego sí o sí. Me encanta, ¿verdad? Me encanta. The Facing of Zarephir. Tenemos que, por 4 sagas en este caso, obviamente Dominaria, ¿no? Las sagas no pueden faltar. Como tenemos en la antigua, básicamente. Otro, la primera y la segunda. Otro non-land permanent, face out en este caso. Y si no, puede facear. Ah, vale, no puede, facing no puede volver de mientras que controles la, bueno, pues esta saga, ¿no? Básicamente. Imagínate eso, que tenemos, que hay dos bichos molestos del oponente, ¿no? Non-land permanent, que hay permanentes molestos del oponente, ok, que no sean tierra. Y queremos quitarnos de en medio, pues hacemos The Facing of Zarephir y hacen que salgan de fase, ¿no? En ese caso, lo bueno es que no volverán hasta que salga The Facing of Zarephir. Y lo que hacemos de nuevo, bueno, lo hacemos con la tercera, es destruir todas las criaturas. Es una ira. Y por cada criatura destruida de esta manera... Su controlador crea una, vale, un 2-2 negro pirexiano, vale, un token 2-2 pirexiano, básicamente, ¿ok? A 2, bueno, a 2-2, ¿no? Black pirexia, criatura de token, increíble en inglés, por favor. Básicamente me gusta, no está mal la carta, pero no sé dónde se podría ver juego. O sea, es que básicamente si juegas un mazo tiene que ser algo, no lo sé, la verdad.
Es un Aidan azul, lo cual tiene crujones, pero está guay. Podemos, incluso, yo que sé, tenemos una criatura importante, ¿no? Bajo nuestro control. Hacemos Defeating Zarfir, hacemos que salga de fase, y hasta que, por ejemplo, no destruyes todas las criaturas de esta manera, no vuelve la otra. Es decir, podemos salvar un bicho nuestro, o en ese caso, si es un poquito más momentáneo, ¿no? Si queremos quitarnos ya, pero es permanente del oponente de en medio, hacemos Efecto Zarefir y exiliamos en este caso permanentes suyos. Pero es una carta que depende de la situación te va a convenir hacer una cosa u otra. No está mal, me gusta bastante. Bright Alice Nightmare, bueno, pues básicamente tenemos que al comienzo de tu fase final puedes sacrificar un artefacto, criatura, encantamiento, tierra, planeswalker, es decir, puedes sacrificar casi todo, ¿no? Y si lo haces, cada oponente puede sacrificar. Puedes sacrificar un permanente que comparta un tipo de carta con este, vale. Y por cada oponente que no hizo esto, este jugador pierde dos vidas y roba una carta. Ah, no, no, este jugador pierde dos vidas y tú robas carta. Me gusta también. Sinceramente, creo que todas me gustan, la verdad, me parecen grandes cartas. Creo que tiene que ver el juego, ¿no? Pero no es mala carta para nada, ¿por qué? Imagina eso. Yo qué sé. Haces Bright, Arisen Nightmare, y bueno, pues empiezas a sacrificar cosas que no te interesan, ¿no? Jugando incluso algún mazo como puede ser la de huevos, ¿no? O sea, no recuerdo muy bien el nombre, pero en el Dream sería un mazo que juega con muchos artefactos, de estos que, bueno, entran y robas cartas y a partir de ya no quieres para nada. Pues con Bright puedes sacrificarlos, hacer que el oponente pierda dos vidas, ¿no? Al comienzo del fase final, y tú robar cartas, te va a dar ventaja de cartas, es decir, ya solamente con el turno en el que entra cantripeas, está bastante, bastante bien. Tenemos Radas Firebrand. Cuando ataca la criatura objetivo que controla el jugador defensor con poder menor que Radas, no puede bloquear este turno. Bueno, por un 3-1, no está mal. Y tiene domain por 6, es decir, tiene que ser algo bueno. Dice, por 6 manas, tiene +2/+2 al final del turno. Esta habilidad cuesta uno menos de activar por cada tipo de tierra básica, controla. Vale, ok. Y activa solamente una vez por turno. Bastante me. Esperaba algo más, la verdad, de Radas. Sé que es cierto que puede ser imbloqueable, que no está nada mal. Pero me esperaba algo más, sinceramente. Aún así, bueno, si somos capaces, obviamente que este mazo, pues este mazo no. Esta carta, si se juega, se jugaría en una especie de mono red, ¿no? Mono red, en alguna Boros, pero es muy complicado que te llegue a costar un maná, ¿no? O que te cueste un par de manas la habilidad de Domain, ¿no? Por eso lo digo, que en general puede costar bastante, no sé, tampoco me hace mucha gracia. Segunda, bueno, pero otra vez segunda no. La decimocuarta que, carta, no tengo ni idea, pero bueno. Defile Orvigor por 5-6-6 con Trample. Bueno, para Stompy, oye, esto le va a gustar sin duda. Como cosa adicional para castear un Green Permanent Spell, tú puedes pagar dos vidas, vale. Y, oye, no está mal, ¿eh? Puedes pagar dos vidas en vez de pagar, por ejemplo, en este caso, los símbolos verdes, ¿no? Y este efecto se reduce. Vale, estos costes. Vale, no, ok, lo estaba leyendo mal, ok. Básicamente, reducimos el coste verde, ¿no? De las criaturas que controlamos, las criaturas que jugamos, básicamente. Y tenemos que, por consiguiente, cuando tú casteas un permanente verde, ¿no? Un hechizo permanente verde, ponemos un control +1/+1 en cada criatura que tú controlas. Madre mía. Bien, ¿eh? Madre mía, con la sierpe, ojo con... Madre mía. Tenemos que por 5-6-6, que en Stomp ya de por sí. Es cierto que de Stomp han rotado muchas cartas muy buenas, pero que no está nada mal, ¿ok? O sea, imagina, por ejemplo, esto con la clase... Ay, no, es verdad que rota. No imagináis nada, ok, no he dicho nada. Imaginad, por ejemplo, en este caso con la clase de explorador, ok, la que te permitiría jugar del top cartas, pues no estaba nada mal, lo que al fin y al cabo podías castear del top, ¿no? Y pagar vidas en vez de pagar mana. Pero en este caso, como rota, creo que puede. Me parece una carta brutal en todos los sentidos, pero contando obviamente para estándar, ¿no? Estoy contando para otro formato, pero para estándar, bastante bien. Pero no sé si va a haber juego porque ahora mismo de Stompy han rotado un montón de cartas buenas, así que no tengo ni la mínima idea de si va o no a haber juego, ¿ok? Que es lo importante en ese caso. Lo cual me duele porque es una carta que está bastante bien. Vale, siendo como es de minuto de vídeo, que ahora mismo llevamos casi 20 minutos ya, voy a comentar las tierras y voy a dejar una segunda parte, ¿ok? Han salido muchas cartas, la verdad, y creo que me he entretenido demasiado en ellas, sinceramente. Por último, las tierras que yo decía, ¿ok? Tierras enderezadas. Me parecía muy raro que de estándar salieran las flipeables, que me parecía una... Me parecían tierras que no valían la pena, ¿no? Pero aún así, sí que es cierto que yo decía, bueno, pues entonces en estándar se quedan las Slowlands, que son las que entran enderezadas en turno 3, si controlas, bueno, pues en este caso, dos o más tierras, ¿no? O, bueno, se quedaban también los triomas, que entran también tapeados, es decir, tendríamos un estándar muy, muy lento, donde primaría sobre todo control, algún mazo de control quizás y midrange, ¿no? Sobre todo control y tal. Pero claro, obviamente a mí me parecía muy raro cuando son estándares, bueno, por lo menos yo que sé, no suele suceder, ¿no? Y en ese caso, pues lo bueno es que es un no. Han metido las pica pica, ¿no? Bueno, las Paidland, ¿no? Como se les suele llamar.
Y qué decir, me encantan, la verdad. Unas tierras que están bastante bien, que para estándar son la hostia. Al fin y al cabo no te duele nada picarte una vida, ¿no? Para castear, para agregar mana, ¿no? Y si no hace falta, podemos llegar a, bueno, pues a pagar con incoloro, ¿no? Si es que es necesario. Tierras que me gustan, tierras que no están mal y tierras que ayudan a acelerar el formato un poquito, ¿ok? Tenemos que no son solamente de un ciclo, es decir, aquí hay de las que están en Pioneer y de las que no, es decir, hay un poquito de todo, la verdad. Por ejemplo, la Simic está en Pioneer, me refiero a que está en Pioneer porque son ciclos diferentes. La Simic está en Pioneer, la Orzo también está en Pioneer y creo que las demás sí que es cierto que serían diferentes, ¿no? Creo que van a salir las 10, sinceramente, porque me parece muy raro que salgan 6 en una, ¿no? Y las otras cuatro, pues la, yo que sé, que no las saquen, ¿no? Creo que van a sacar las 10, sinceramente. Y me parecen grandes cartas, grandes tierras para estándar. Esto sí, que me parece que va a gustar más que los Pathways, sinceramente. Pero lo mismo, son tierras que van a acumular algo de valor, ¿no? Y bueno, pues me gustan, sinceramente, bastante bien. Gracias, Wizards. Acabaste reeditar tierras que valen la pena, ¿no? Y que estaban algo olvidadas, ¿ok? Bastante, bastante bien. Y bueno, básicamente hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado y que te quedes para la segunda parte, ¿ok? Obviamente se me hacía muy largo comentar todo en un vídeo, pero eso, me parece que para la segunda parte habrá también chicha, bastante chicha, sobre todo las criaturas legendarias que hay aquí, para comentarlas y tal. Y bueno, pues básicamente dicho esto, recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo y nos vemos en el siguiente, ¿ok? Adiós.